La primavera ha llegado. Y como es lógico, todos los animalitos del bosque están muy contentos. Además, para el reino de los osos, esta primavera ha traído un regalo muy importante. ¡Eh! ¡Ha nacido un príncipe! ¡Ha nacido un príncipe! ¿Qué? ¡Un príncipe! ¡El príncipe heredero! ¡Qué alegría! ¿El príncipe heredero? ¡Oh, qué ilusión! ¡La reina ha dado a luz a un osito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos a verlo! ¡Sí! ¡Vamos todos! Sí. Yo también quiero verlo. Espera, espera. Vayamos primero a decírselo al oso viejo. ¡Ah! ¡Caramba, qué brutos! ¡No tienen ni pizca de educación! ¡Te ha nacido un príncipe, eh! ¡Sí, el príncipe heredero! ¡Qué alegría, ¿verdad? ¡Eso es estupendo! ¿Estupendo? No, no, claro que no. Ni mucho menos. ¡Claro que no! Se interpondrá en nuestros planes. Nosotros queremos conseguir el trono. Eres tan estúpido que no lo comprendes. ¿Eh? Sí, lo comprendo. ¡Viva la reina! ¡Viva el príncipe! ¡Viva! 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 ¡Dejadme paso! ¡Dejadme paso! Oh, estoy agotado. Hablad con decisión, sin miedo. ¡Ánimo! ¿Por qué me habéis tomado? Claro que hablaré con decisión. Soy un veterano. Su majestad la reina, yo... ¡Vamos, no os pongáis nervioso! ¿Quieres callarte y no ser impertinente? Majestad, en nombre de todos vuestros súbditos, yo... quiero felicitaros por el nacimiento del príncipe. ¡Bien, muy bien! Agradezco mucho vuestra amabilidad. Majestad, ¿dónde está el príncipe? Todos deseamos verle. ¿Lon Lon? Oh, aún siendo tan joven, se nota enseguida que es un verdadero príncipe. ¿No creéis que es pronto para decir eso? Solo hay que ver su majestuosa forma de andar. ¿Majestuosa forma de andar? ¡Pero si todavía se tambalea! Pero caramba, ¿qué es eso? Efectivamente, era un panda, lo cual extrañó muchísimo a todos. Pero eso sí, era un precioso cachorro panda. Vamos, Lon Lon, saluda a todos. ¡Seguro que es un oso! ¡Habrá salido de un cuento! ¡No os burléis! ¡Callaos! ¡Un personaje de cuento! ¡Pero parece simpático! ¡El príncipe panda! ¡No le veo la gracia, estúpido! ¡Echemos! El futuro rey tiene que ser un oso marrón o un oso blanco. ¡Él no sirve! ¡Jamás sería un buen rey! ¿Cómo te atreves a decir eso? Si vuelves a hablar así del príncipe... tendrás que vértelas conmigo, ¿has entendido? ¡Y ahora lárgate de aquí! ¡Cállate! ¡Acabaré contigo de un solo mordisco! ¿Así? Ahora verás, defiéndete. Me has pillado a traición, pero no podrás conmigo. ¡Quieto! ¡Suéltalo, Demon! Todo aquel que tenga algo que decir en contra de mi hijo puede decirlo. Vamos, sigue hablando, Demon. No, no doy el suficiente. Lon Lon, quiero que seas un buen príncipe. Tu padre fue un gran rey, el mejor rey de los pandas. ¡Oh!
Aragorn creció sin ningún problema. Pasó el verano. Pasó el otoño. También el invierno. Y volvió la primavera. Pero Lonlon todavía no hacía las cosas demasiado bien. ¡No sirve para nada! Oh, ¡es un panda de dirucho! ¡Es muy torpe! ¡Qué tonto eres! ¡Haz el favor de no reírte! ¡Hola! ¡Ven aquí con nosotros! ¡Te divertirás! No, el agua me da un poco de miedo. ¡No has de tener ningún miedo! ¡Además, nosotros estamos aquí! ¡Vamos! ¡Qué tontería! ¡No seas cobarde! ¿No te has dado cuenta de que aquí el agua no te cubre? ¡Qué tonto! ¡Lonlon! ¡Mamá! Lonlon, ¿cómo es posible que seas tan ridículo? Piensa que dentro de poco tendrás que hacer la prueba. ¿Qué es esto? ¡Haides! ¡Hataste Ronronga! ¡Mirai no osama ni ksabashi yuki to chikara o motte iru ka douka! Para ser rey, tienes que pasar esa prueba. No creo que pueda, seguramente será muy difícil. No puedes desanimarte así por las buenas. Hay que tener valor. Nosotros te ayudaremos. ¡Claro, no seas miedoso! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Empecemos la clase! Pues sí, que empezamos bien. Ahora haz todo lo que nosotros hagamos. Hay que coger impulso, fíjate. ¡Vamos, ahora tú, Lonlon! ¡Qué torpe! Ahora levantamiento de peso. ¡Vamos, Lonlon, ánimo! ¡Arriba! ¡Haz un esfuerzo, arriba! ¡Eso es, eso es! ¡Continúa, continúa! ¡Lo ha conseguido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ánimo, Lonlon, no lo sueltes! ¡Aguanta, Lonlon! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Corre, corre! ¡Corre donde te tengas! ¡Corre! ¡Corre más! ¡Corre! ¡No te pares! ¡No te pares! ¿Os habéis hecho daño? ¡Perdonadme! Estoy deseando que llegue el día de tu prueba. Yo también estoy deseando que llegue ese día. ¿Narices? Me gusta pensar en la prueba. Lonlon, si consigues pasar la prueba de subir por la catarata, habrás aprobado. Ánimo, hijo, ten valor. ¡Adelante, Lonlon! No lograrás subir. ¡Eso es! ¡Continúa! ¡Ten cuidado! Ni siquiera yo puedo subir por esta catarata. ¿Cómo va a poder hacerlo un panda? ¡No lo lograré! ¡Adelante, Lonlon! Piensa que eres el futuro rey. ¡No te detengas! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Oh! ¡Arriba!
Puedes subir hasta ahí. A partir de ahora te costará mucho más. ¡Ahora empieza lo difícil! ¡Fíjate bien en dónde pones los pies! Sintiéndolo mucho, no puedes quedarte aquí por más tiempo, puesto que has fallado en la prueba. ¿Qué? Quiero que te vayas. Mamá. Majestad, perdonadme, pero creo que eso es muy duro. Es vuestro hijo, por favor, sed indulgente con él. Os lo ruego, majestad. Tengo que hacer justicia incluso con mi hijo. Lonlon, márchate. Vete de aquí. Dices... ¿que la reina ha expulsado a Lonlon del país? Sí, sí, eso ha hecho. Ahora, si la reina muere, nosotros no tendremos ningún obstáculo. Tú serás el rey jefe. ¡Estúpido! Ay. Eso es imposible mientras Lonlon esté vivo. No serviría de nada matar a la reina. ¡Sí, caponta! ¡Lonlon no ha tocado! ¡Conoce nada! ¡Conoce sonne tanco gnés! Escucha, Ponta. Obedece mis órdenes. Naturalmente, claro que sí, jefe. Eres un brujo. Podrás matarle fácilmente. Sí, jefe, soy muy bueno en las artes de brujería. Puedo tomar la forma de cualquier cosa, fíjate. Vaya, que es lo que he hecho. No pierdas tiempo y cumple mis órdenes. No puedo estrecharte en mis brazos. ¿Comprendes, Lonlon? No llores. Lonlon, hazte fuerte y vuelve. Yo te estaré esperando con gran impaciencia. Para mí es muy doloroso verte marchar, pero tenía que cumplir con mi deber. Tú eres el príncipe de nuestro país. Eres mi hijo. No puede ser tan débil. Un futuro rey tiene que ser fuerte, muy fuerte. Comprendo. Seré fuerte, te lo prometo. Ahora vete. Vete, Lonlon. Te veré partir desde aquí, hijo mío.
cuidado con lo que comas. おっかないな。お化けでも出るんじゃないかな。おっかないな。お化けでも出るんじゃないかな。来るんじゃなかったかな。君が悪い森だ。嫌な感じ。君が悪い森だ。嫌な感じ。 Hemos perdido. ¿Quién diablos me mandaba a mí salir de casa? ¡Tengo hambre! Uy, quien tuviera ahora un rico salmón. ¡Uy! ¿Quieres hacer el favor de fijarte en lo que haces? ¡Mira, mira! ¿Qué? ¿Qué ocurre?
¡Caramba! ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Suéltame, suéltame! ¿Pero qué haces? Espera, ¿no te parece muy extraño encontrar un par de salmones aquí en el bosque? No estamos en condiciones de poder elegir. ¡Hombre! ¡Pasen, señores, pasen! ¡Este es el Circo Mundial de los Animales! ¡Aprender a hacerlo! ¡Levántate y hazlo otra vez! ¡Obedece! ¡Levántate! ¿Así? Ahora verás. ¡Toma! El Lonlon, ¿cómo te encuentras? Te ha dado una buena paliza. Y estas manchas de colorines, qué vergüenza. ¡Ah, cómo lamento verte en este estado! ¿Oh? ¿Vosotros sois nuevos, verdad? ¡Qué preciosidad! ¡Oh, qué alegría! Tú eres una osita panda como yo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer como tú? Yo soy una estrella y tú pareces un oso muy debilucho. Ten mucho cuidado con lo que dices. Él es el príncipe Lonlon del reino de los osos. Es importante. ¿Y eso qué? Aunque sea un príncipe, yo aquí soy mucho más importante que él. ¡Eres muy insolente! Ahora verás, yo te enseñaré. Anda, ven, cógeme si puedes. Vamos, levántate, ve. ¡Claro que te cogeré! Oh, caramba, ¿quién diablos ha puesto aquí esta columna? Con vuestro permiso, os presentaré a mis amigos. Ese es Hippie. Hola. El tío Jumbo. ¿Qué tal? Ese es el viejo Monjiro. Y yo soy Fifi, la estrella más popular del grupo. Oh. Oye, Fifi, dime. Por favor, ayúdanos a escapar de aquí. ¿Escapar? No. ¿Por qué no? Pues sencillamente porque no queremos. Eso es. Intenta escapar tú solito si es que puedes. ¿Qué? Lo que oyes será bastante difícil para un oso tan debilucho como tú. ¿Qué has dicho? ¡Oh! Yo no soy debilucho, ¿entiendes? Si no es así, intenta ser una estrella como yo. Entonces tendré mejor opinión sobre ti. Muy bien. Espera y verás. Muy pronto seré una estrella. Me gustaría verlo. Pues lo verás. No lo creo, no lo creo. Puedes estar segura. No dudo. ¿Ah, sí? Sí. ¡Te lo demostraré! ¡Estúpidos! Lonlon está aquí, ¿eh? Ah, no me escapa esta oportunidad. Ah,
les ha estimulado, pero dudo mucho que Lonlon llegue a ser una estrella. Es muy torpe. ¡Cállate! ¡No te rías! ¡Está haciendo todo lo que puede! ¡Lonlon, te vas a matar! ¡Lonlon! ¡Baja de ahí! ¡El trapecio es muy peligroso! ¡No me da miedo! ¡Quiero intentarlo! ¡Lonlon, por favor! ¡Baja de ahí! ¡Puedes caerte y hacerte mucho daño! ¡Ya es mío! ¡Pobre Lonlon! La ocasión. La gasolina, ahora una cerillita y se abrazará hasta morir. ¿Qué estás haciendo? Apártate, déjame en paz. Ahora, Finn. Estás aquí por orden de Demon, ¿verdad? Eres un granuja. Mira, allí hay un salmón. ¿Oye? ¡Espera, Ponta! ¡Espera! Tiene que estar escondido por aquí. ¿Pero dónde? Huele a nada. ¡Me estoy asando! ¡Agua, por favor! ¡Socorro, por favor! ¡Un poco de agua! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tiene un tiro en la gasolina que derramé! ¡Socorro! ¡Alivio!
¡Vamos corriendo! ¡Que si corramos! ¡Socorro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Todo está ardiendo! ¡Dios mío, ayúdanos! ¿A qué viene tanto escándalo? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Están encerrados! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Es imposible! ¡No podremos sacarlos! Comida. Vamos a ver si hay suerte.
¡Oh! ¡Un fantasma! ¡Socorro! ¡Me ha cogido un fantasma! ¡Yo no soy ningún fantasma! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pinch, siento muchísimo la muerte de Lon Lon. ¿Qué? Era muy bueno. ¿Quién ha muerto? El pobre Lon Lon. Lon Lon no ha muerto. ¿Y ha muerto? No, estoy vivo. ¿Por qué te empeñas en contradecirme? ¡Ha muerto! Hola, Don, ¿no me conoces? ¡Lon Lon! ¡Estás vivo, estás vivo! Sí, ¿qué ha ocurrido? Demon encarceló a la reina y se apoderó del trono. ¿Qué? ¿Eso hizo? Y eso no es todo. A mí y a todos los amigos de la reina, él y sus partidarios nos echaron de allí a puntapiés. ¡Maldito demon! ¡Ve a salvar a tu madre! ¡Corre! Sí, te prometo que volveré en cuanto mi madre esté a salvo. Aquí estaré. ¡Espera, no corras tanto! ¡Espera, espera! ¿Estás enfadado? Eres un maldito estúpido. Dijiste que Lolo había muerto y eso no es cierto. Oh, perdóname, fue una falsa ilusión. Será mejor que actuemos deprisa. Vosotros id en busca de la reina y el viejo. ¿Y tú? A la orden. Busca a Lolo en el bosque y mátalo. Si vuelves a fallar, te mataré a ti. Sí. No estaremos seguros mientras ellos sigan con vida. ¡Ponta! ¿Vosotros por aquí? ¡Ponta! ¡Te exijo que nos lleves junto a mi madre! Lo siento, pero ya es demasiado tarde. Dentro de muy poco será ejecutada. Si no sabes cómo yo artes de brujería, no llegarás a tiempo. ¡Vamos prisa! ¡Llegaremos demasiado tarde! Lon Lon, existe un atajo, si te atreves. ¿Un atajo? Sí, llegarías mucho antes subiendo por la gran catarata. ¡Oh! ¡Ánimo! ¡Preparaos a morir! ¡Llegó el final! ¡Adelante!
¡Comedles hasta que mueran! ¡Hola, mamá! ¿Estás bien? ¡Hola! ¡Me tendrás que vértelos conmigo! ¡Pelear con un loco! ¡Ahora verás! ¡Vosotros todos al ataque! ¡Cobarde! ¡Malditos! ¡Nolan! ¡Aquí estamos! ¡Nolan! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Ralujas! ¡Mira más, mis amigos del circo! ¡Malditos insolentes! ¡Vamos a por ellos! Bienvenido a casa. Mamá. Estoy muy orgullosa de ti, hijo. Mamá.
Lord Lonlon, que seas un buen rey. Por favor, Fifi, no estés triste. ¡Fifi! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Lonlon! Quiero ir contigo. Haremos una nueva vida. Pero tú eres un príncipe, pero no importa. Mamá lo comprende. Dice que si quiero ir contigo, que vaya. ¡Oh, Lola! Estoy muy feliz, muy feliz. Lola, que seas muy feliz. ¡Espera, Lonlon! ¡No me dejes! ¡Yo también quiero ir con vosotros! ¡Espera! ¡Espera! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Let's go!